hermosa familia, aquí en este sillón de los sueños, del sueño mágico de Santa. Tengo el honor, me concedió el honor de sentarme en su silla, en esta silla en la cual él se toma fotos con los niños, con los visitantes, en esos pedimentos que hace toda la gente para la gente que ama. Qué hermoso que a Rosina le permitieron sentarse en el sillón de Santa. Me siento así como muy bien. Porque también Rosina tiene sueños muy hermosos. Sueños con mi familia, con mis amigos. Y por aquí anda una estrellita fugaz que ya se me había perdido. Gracias, Víctor, por tus atenciones. Este sueño mágico camina mucho porque le trabaja muy duro. Si es el trabajo que a veces no se ve, pero que si no está, no existiera. Así también es el trabajo con la familia. A veces ni se dan cuenta que si te duermes tarde, que si te levantaste temprano, que preparaste el desayuno. Pero sabe la familia que siempre estás tú atrás de ella. Qué hermoso que ese trabajo tan digno, tan hermoso, forma parte de la vida diaria. Y nuevamente, saludo a la gente de Perú, de Colombia, de Panamá, de Puerto Rico, de Bolivia y mucha gente que se ha agregado a la casa de Rosina, porque ¿sabes qué? Ya llegamos a 47 mil suscriptores y vamos por más, con la ayuda de todas ustedes. Así es que vamos a hacer ahora algo muy bello. Porque alguna gente me dice, Rosina, es que yo vivo en un departamento muy pequeño. Y meto el árbol y me salgo yo. No, vas a hacer algo para tu puerta. Algo que sea muy sencillo, muy lucidor y que tú lo puedas hacer. Así es que nos vamos a los materiales. Los materiales que vamos a necesitar para hacer un hermoso arreglo para puerta va a ser una esfera. Yo en este caso la traje, la estás viendo, una dorada. Dicen las consejas que, o los consejos, que siempre tienes que poner algo dorado en la puerta. Porque el dorado llama dinero, llama trabajo y llama salud. Así es que traje y tengo una esfera dorada. Y todo lo que te encuentres que tenía por ahí guardadito, esferitas, nochebuenas, un listón muy bello y tu pistola de silicón. Eso sí, esta no la pueden manejar los niños. Es peligroso. Debes de tener mucho cuidado. Pero ¿sabes qué? Nos vamos a la realización. A nuestra esfera le pusimos un alambre. En este caso es un alambre doradito. Y lo pusimos más o menos de 30 centímetros. Porque de ahí es donde la vamos a colgar. Vamos a hacer un hermoso moño para esta esfera. Y necesitamos entre 4 y 5 metros de un galón del que más te guste. Te aconsejo que tenga fleje en la parte de arriba y de abajo. ¿Qué es el fleje? Pues un alambrito para que quede más bonito tu moño. Y empezamos a hacer el moño. Le vamos a dejar 40 centímetros de largo y empezamos a doblar.
Aquí va a ser dependiendo del tamaño que tú quieras que sea tu mono. Le hacemos una orejita, le hacemos otra por la parte de atrás, le hacemos nuevamente una más. Aquí sí vamos a hacer muchas orejitas o dobleces. Aquí está uno, aquí está el otro, porque tiene que quedar una esfera muy hermosa para tu puerta o para donde quieras ponerla. Yo le voy a poner 4 gajitos o 4 orejitas de cada lado. Y nos vamos a auxiliar con el limpia pipas. Aquí ya están 4 de un lado, 4 del otro, y le vamos a amarrar aquí con nuestro hermoso limpia pipas, que ya se habrán dado cuenta que yo uso en esta época mucho el dorado. Y lo empezamos a darle la vuelta. Es un alambre muy noble porque lo puedes manejar muy bien. Y vamos a cortarle en diagonal, le vamos a cortar la punta de un lado y del otro. Y vamos a empezar a manejar aquí. Jalamos lo que son las tiritas y abrimos nuestro hermoso moño. ¿Verdad que está quedando hermoso? Y con colores acordes para lo que la vamos a necesitar. La pones así de frente, le pones uno, otro, y ya viste qué rápido, rapidísimo lo hicimos. Pero primero traje unas ramitas para pegárselas a la esfera, ayudándome de mi silicón y con mucho cuidado. Aquí la ponemos para que se vea todo un adorno muy lindo. Aquí ya está la esfera que le puse un poco de follaje que lleva dorado, pegado con silicón. Acuérdate, ya existen estas esferas que son como de plástico, pero que son muy lindas, que son contra niños y contra los perritos. Aquí lo único que nos queda es que le vamos a amarrar con el listón de limpia pipas. Lo vamos a amarrar aquí a nuestra hermosa esfera. Aquí, muy bien, para que no se caiga el mono. Lo sujetamos con un poco de silicón y nos ayudamos con la punta de una tijera para que quede muy pegadito en donde está el empiezo o donde termina la esfera. Nos esperamos un momentito, ya viste que ya quedó muy lindo. ¿Qué le falta? A ver, dime tú, ¿qué le falta más? Claro, le falta unos rojos, le vamos a poner unas esferas muy lindas que tengo aquí, que se las vamos a poner con un poquito de escarcha dorada. Aquí está. Le vamos a poner otra más de este lado. Aquí está. En los huequitos que quedan de las orejitas del moño, ahí es donde vamos a insertar estas esferitas, para que cuando la pongas en la puerta de tu casa se vea bellísima. Unas dos más que por aquí traigo. Aquí le vamos a poner. ¿Qué les parece este lugar tan fantástico?
La verdad que se pone uno a soñar, porque el ser humano nunca, nunca debe de dejar de soñar. Aquí ya está la hermosa esfera para tu puerta, ¿verdad? ¿Qué quedó hermosa? Así es que te invito a que la realices. Le puse su Nochebuena porque es tradicional en estas fiestas. Acuérdate, estamos grabando en Sueño Mágico, un lugar de sueño, un lugar mágico donde la Navidad es día. La gente que vive en la República Mexicana, vénganse, van a quedar maravillados. Acuérdate, suscríbete a mi canal y vas a encontrar esta y muchas otras cosas hermosas. Y nos vemos en la próxima.